¿Y cómo estamos, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta ocasión no vengo con un video tutorial, sino vengo con un video informativo. Son las 4 de la tarde con 6 minutos y acá donde yo vivo, que es en El Salvador, a las 3 y 50 aproximadamente, he revisado mi WhatsApp y he visto que ha cambiado en muchas formas. Ahora vamos a poder compartir estados con los contactos que tenemos en WhatsApp. Vamos a poder hacer diversidad de cosas acá en lo que es el nuevo WhatsApp. Básicamente yo lo actualicé ayer, pero la actualización no me pareció nada distinto. Y ahora pues ya estoy viendo lo que es la diferencia. Nueva actualización de WhatsApp del 22 del 23. Vamos a irnos a, pues sin más preámbulo, a ver el nuevo WhatsApp que tenemos acá, ¿no? Que es Android 5.1 en el Sony Ericsson M4 Aqua. Como ven, la carátula del WhatsApp ha cambiado. Ahora vemos que tenemos la opción de fotos acá. Tenemos ahora, acá tenemos los contactos, los chat. Vamos a tener acá los chat de diferentes personas. Esta es una página de Planet Records. Como pues no lo sabía, soy DJ y pues estamos produciendo ahí mixes y muchas cualidades más. Vamos a tener ahora lo importante del WhatsApp, que son los estados. Aquí tenemos, aquí yo publiqué un estado. Procedo, soy skater, patino. Es el estado que he publicado. Y si no me equivoco, acá las demás personas con WhatsApp van a comenzar a salir los estados de ellos, si no me equivoco, porque lamentablemente, como lo oyen bien, ahorita mismo se me acaba de actualizar y no sé cómo va a formular eso, porque yo creo que mis amigos o los contactos que tengo en WhatsApp no se han dado cuenta de la nueva actualización que ha hecho pues la aplicación WhatsApp. Déjenme decirle que de mi parte, porque recordemos que cada persona tiene gustos diferentes, y de mi parte me parece que esta actualización sí ha sido de manera bastante buena. Así es que vamos a tener aquí llamadas. En realidad lo estoy probando. No, como les digo, solo vi la actualización. Solo me metí a WhatsApp y vi que todo había cambiado. Y entonces decidí hacer una captura de video de pantalla de lo que es mi teléfono Android. Esto no sé para qué es. No sé. La verdad que no sé, pero vamos a probar y tal vez subo otro video tutorial más adelante explicándole para qué son cada icono, digamos así, cada casilla, porque me imagino que es como una casilla eso, ¿eh? Casilla de chat, casilla de estado y casilla de llamadas y casilla de fotos. Así es que para no ser más largo el video, espero que les sirva de mucho, y porque yo sé que hay personas de que por las actualizaciones que hacen otras aplicaciones dudan mucho en actualizar. Por ejemplo, Facebook, antes teníamos una versión de Facebook demasiadamente liviana y ahora con tantas actualizaciones se ha hecho Facebook demasiadamente pesado. En realidad no sé si lo voy a subir al canal de YouTube a esta hora, que serían las 4:09 minutos acá en El Salvador, Centroamérica. No sé si lo voy a subir ahorita, o lo voy a subir cuando llegue a lo que es mi casa, para ver que se me conecte con el wifi, para subirlo un poco más rápido, porque ya llevo aproximadamente 4 minutos de video. Sin más preámbulo, espero les guste esta nueva actualización y el video que pues te ha compartido tu amigo y servidor MacOpDJ, o como soy registrado en mi canal de YouTube, Israel Portillo. Esto ha sido todo por hoy y espero les des like a mi video y te suscribas, porque un suscriptor más que tengo día a día, pues me da motivaciones para ir pensando qué video voy a subir próximamente para lo que es el canal de YouTube. Sin más preámbulo, nos vemos en la próxima video. Tu amigo y servidor, el MacOpDJ. Por si estoy en el anfiteatro de aquí, el Puerto de la Libertad. Por aquí vivo yo y aquí patino. Entonces, por ahí una toma del video, salió una escena que pasé por acá. Así es que, sin más preámbulo, nos vemos en el siguiente video tutorial.